dones hacia los distinguidos escenarios de la Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes, la Fiesta Nacional del Chamamé auténtico y tradicional en Burbuyá, entre tantos otros. Y hoy presenta por primera vez en esquina a un integrante de lujo, quien fuera músico del cuarteto Santa Ana de don Ernesto Montiel y de Blas Martínez Riera. Estamos hablando de Ramón Roberto Carranza. Esta mixtura de juventud y experiencia, junto con mucho sacrificio y horas de ensayo, son las vertientes que dieron como resultado este material que hoy, ante su público, presenta Corrientes, Nivel y Solar. Recibimos al conjunto San Martín, Javier Herrera, Alberto, Nico y Roberto, con un fuerte aplauso, con ustedes. Oh,
una presentación también en Santa Rita, pero no estaba Roberto, estábamos incompletos, así que por primera vez estamos presentando esta formación en conjunto. Hace un tiempo que se agregó, se incorporó un joven valor de genes musicales bien arraigados, ¿sí? Los objetivos dicen muchas cosas. Un chico que estudia mucho, le gusta mucho la música y lo, la verdad que gracias a su trabajo junto al conjunto hoy, para contarle, miren, su debut está en grupo, o sea, nada más y nada menos. Así que, ¿qué debut estuvo, no? En el barrio Nicolás Escojo, ¿no? Un clásico.
chicos, nos dio la satisfacción de que este disco salga por ese sello, que es muy importantísimo en todo el mundo. Les agradecemos a ellos y esperemos que esto tenga una buena repercusión. Sí que la va a tener, porque está muy bien organizado, muy bien hecho, y los temas son temas inéditos y que esperemos que ustedes lo tengan en su discoteca. Muchas gracias.